Ah, claro, 91. Claro. Pero eso, sí, sí, pero nosotros teníamos un maxi simple que traía tres temas. Y salió como un adelanto eso. Ah, o sea, claro, es anterior a la explosión. Sí, 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 sí. O sea, eso fue, ese disco básicamente, bueno, acá me tengo que inflar el pecho, lo hicimos con nosotros acá. Claro. Porque no, no, pero un montón. Yo, a ver, yo recuerdo Enter Sandman, debutó ahí. Sí. Enter Sandman. Sí, sí. Bueno, y nunca me olvido de Nirvana. Sí, bueno. Yo estaba en quinto año, me acuerdo. Claro. Che, y esto lo mandaron recién. ¿Qué onda esto? ¿Por qué heavy metal? ¿Qué? Pues no había imágenes, no, claro, había nada. Sí, no, sí. No, por eso. Era todo muy rudimentario. Espíritu adolescente. Sí, sí, sí. O sea, te digo para que te infles mal el pecho. Ese te acordás vos, pero después había bandas que fueron descubiertas ahí. Me quedo entonces, era Calle Irigoyen. Irigoyen. ¿Y de dónde sale la idea de tener programas y no pasar música solamente? Bueno, la idea me parece a mí que era por la avidez, las ganas que la gente tenía de salir al aire a decir cosas. O sea, porque la radio básicamente siempre va a ser lo mismo, es alguien diciéndote algo y vos escuchando del otro lado. Pues yo también puedo decir, tengo una radio rockera, acá hay radio... Sí, pero ¿tienen programa claro, de las 6 de la mañana a las 12 claro, de la noche? ¿O bueno, ¿qué pasó? Nos entramos a replantear el tema de que fuera completamente de rock la programación. Ajá. Por una cuestión básicamente de apertura y casi más comercial, o con más posibilidades comerciales. Entonces, sí, había un programa de tango y folclore, había un programa de chamamé específico, había un programa de cumbia, de pachanga. Y después había, la mayoría sí, de la programación era rock, pop y todo lo demás. Pero sí, la cuestión de hacer programas a nosotros por ahí nos viene de una cosa muy loca que a mí me cuesta casi imaginármela hoy, que era cuando salía Radio Bangkok con Lalo Mir. Claro. Nosotros teníamos amigos estudiando en Buenos Aires y les pedíamos que nos grabaran en cassettes los programas, porque no llegaban de otro modo acá, y nos mandaban una encomienda con cassettes grabados de un grabador común en sus casas. Claro, sí, sí, sí. Y nos quedamos flasheados con el estilo de hacer radio de... Pero es Bangkok, no es Del sí, Plata, sí. Es Bangkok. Es Bangkok, cuando era Radio Bangkok. Que es la era dorada de... Sí. Y bueno, claro, nosotros decíamos, es por acá. Ojo, escuchábamos eso y no sé, era como prepararse una comida rica, ¿entendés? O sea, y después vos tratabas de hacer lo que podías. Porque de nuevo te repito, nosotros aprendimos haciendo. Nadie tenía experiencia ni de salir al aire, ni de locución, ni de operación técnica, ni nada. A lo sumo tenías por ahí algún conocimiento de haber puesto música en eventos, en fiestas y eso, pero o alguna animación, algo así medio improvisado, pero... Y además éramos recontrapibitos. Bueno, todo ese cóctel hizo que tuviéramos la necesidad de hacer programación con programas en vivo. Y no nos dábamos cuenta, pero eso por ahí era lo que más se valoraba, porque acá no se hablaba de música al aire. Los programas en las AM eran básicamente informativos, de variedades, de comentarios de cosas generales, como sigue siendo hoy. Pero de música y en FM no hablaba nadie. Y de la música que nos gustaba, menos. Entonces, o sea, teníamos todo para hacer una comida riquísima, ¿entendés? Cuando van, bueno, ahí vamos perfilando ya, entonces, año... Año 89 es el inicio y hasta ponerle... ¿En el estudio ese hasta qué año estuvo? Ah, bueno, eso fue es 90, 91, ya nos cambiamos al otro lugar. Claro. A la Avenida Argentina. Ajá. 540. ¿De dónde sale el nombre? Eso antes de que se me escape, pues si no me voy a colgar hablando. Bueno, hicimos como cuando... ¿Por qué no le ponen, no sé, ponerle un Neuquén Rock, sí, un sí, sí, sí. Patagonia Rock? ¿Por qué le ponen el nombre de una banda? Ahí está.
Como todas las decisiones se tomaban así horizontalmente, hicimos como una compulsa, como cuando vos le vas a poner un nombre a un hijo, ¿viste? Pero ahí tenés solamente con tu pareja que ponerte de acuerdo. Acá éramos 10. Y se barajaron nombres de todo tipo y color. Nosotros teníamos una modalidad que era muy, muy loca y muy inconsciente también, pero a la vez muy, muy fresca, que era que te mandaban al aire y a los programas los nombrabas sacando así el brazo hacia atrás, sacabas un disco de la batea al azar y lo que leyeras primero era el nombre del programa. ¿Eso era a propósito o salió? O sea, ¿dijeron vamos a hacerlo así? No, lo de Ultravox fue un poquito más pensado, se tiraron nombres. Pero lo del programa, ¿te acordás algún programa con algún nombre? No sé. Sí, Tierras Oscuras. Simplemente es Tierras Oscuras, un disco de Jesus and Mary Chain. Qué bueno, boludo. Simplemente Irresistible. Claro, ese Robert Palmer. Robert Palmer. Bueno, Quemando el Piso no es un tema. Quemando el Piso también es un tema de Durán Durán. O sea, eso sacaba, vos sacabas. Sacaba, en general, sacabas un disco. Por ahí te gustaba el nombre de antes y se lo ponías y listo. Ah, pero sacabas un disco así, a ciegas. Y la primera canción o el primer grupo, lo que sea. Así se titulaban los programas, así que mirá el nivel de... Era como tirar las cartas. Claro, sí, sí. Bueno, pero Ultravox tuvo una cosa más de que hubo una compulsa de nombres y uno de los nombres que se barajaba era FM El Frasco, de los que me acuerdo. ¿El Frasco? Sí. Qué bueno. Pero qué sé yo, son cosas muy así, libres albedrío, ¿no? Y Ultravox nos pareció que era un nombre atractivo porque era como que más allá de la voz. Entonces, era como que te daba la idea de que vos ahí ibas a encontrar algo que tenía que ver con algo hablado, pero tenía que ver con una cosa más integral, más claro. Que era algo más allá de lo que te estaban diciendo.